Primer encuentro de seguridad nacional vial urbana. Nosotros hemos decidido de hace un tiempo, por decisión de la Presidenta de la Nación, que el tema de la seguridad vial se transforme en una política de Estado. En eso venimos trabajando el año 2008 hasta la fecha. Los resultados han sido excelentes. Hemos bajado un 20% la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales en lo que va de estos dos años. Y bueno, y en este caso convocando a los intendentes de todo el país a que nos acompañen, a seguir trabajando para fortalecer esta sinergia entre el Gobierno Nacional, las provincias y los municipios, con un único objetivo: salvar vidas. La verdad que hay una enorme conciencia de la importancia que tiene la seguridad vial. Yo señalaba recién que si venimos a decir que en todos los municipios de la República Argentina, si no aparece como primera demanda, aparece como una segunda demanda el tema de la seguridad vial. Trabajar para mejorar la seguridad vial. Y en ese sentido estamos trabajando en un cambio cultural muy importante. Mire, yo recién recordaba que a propósito de estas medidas implementadas, hoy los argentinos han bajado en promedio un 15% las velocidades, un 43% más usa el cinturón de seguridad, un 29% utiliza el casco. Hay mucho más conciencia con respecto a que no se debe consumir alcohol cuando se va a manejar. Así que estamos en el camino que nos hemos propuesto, pero por supuesto que hay que seguir trabajando y mucho. Son muchísimo cantidad, menos de 1.200 vidas, acá me señala el presidente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Así que imagínese, ¿no? Cuánto menos dolor, cuánto menos tragedia, a propósito de una política de Estado que, independientemente del gobierno de turno, va a seguir en el tiempo. Esto es lo más importante.